número 4 de Kreutzer está dedicado al golpe de arco que se llama el staccato. El staccato es un golpe de arco que se hace principalmente con la muñeca. Entonces, para practicarlo, al principio podemos ir en una cuerda al aire, en un la, por ejemplo. Y cuando llegamos a la punta, obviamente nuestra mano, nuestra muñeca está más en esta dirección, pero hay que ponerla en esta dirección. Así, para después poder hacer, rearmar. Armar. Eso, una vez que tenemos eso, podemos jugar en la misma cuerda con el principio de Schrajek, por ejemplo. Armar. Eso, para tener esta sensación. Luego la dificultad es hacerlo en las cuatro cuerdas, porque obviamente con el timón que mueva, la sensación es distinta, entonces... Hop. Bien, la primera es la que es más importante a tener bien en la cuerda. Eso. Eso podemos empezar a ver eso lento, entonces hay que tener bien la muñeca flexible, dar a todas las notas subiendo una parte igual de arco y el arco nunca se saca de la cuerda en este staccato. En el staccato valente es un poquito distinto, pero en este staccato, que es la base de sana del staccato, estamos en la parte superior y el arco no se saca de la cuerda. Apoyar bien la primera y la última nota, ¿ya? Hop, armar, timón bien listo y acento con velocidad de arco, hop. La dificultad es cuando hay cambios de cuerda. Cuando hay cambios de cuerda, el timón está moviendo y entonces disrupta un poquito el gesto de la muñeca. Por ejemplo, aquí hay que poner acento en los cambios de cuerda para estudiarlo. Hop. Eso. ¿Ah? Para que sea el gesto después lo más fácil y lo más anticipado posible. Eso, entonces llegamos tranquilamente. La dificultad siempre es este acento de principio de nota, de principio de arco, en el cual hay que dar mucha velocidad. Y bien marcar la primera. Eso es la más importante, es la primera nota. Eso, no hay tremendas dificultades, pero hay un momento cuando hay mucho más nota, entonces hay que bien ahorrar el arco para quedarse en parte superior por el momento. ¿Ya? Eso, y cada vez recuperar bien con la nota acentuada. Eso, y después entonces vamos a gradualmente subir con el metrónomo para llegar a una buena velocidad. También se puede estudiarlo, se puede aprovechar de estudiarlo con el staccato del talón. Entonces... Y el gesto aquí es el mismo, es decir, estamos así, armado, y vamos... Morder la cuerda, estamos así armado, un poquito mirando la hora, así, un poquito mirando la hora, y vamos a ir por allá.
Eso, entonces eso lo pueden practicar poniéndose sobre una mesa con su mano y hacer este gesto de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Este gesto para tener la sensación de cómo funciona la muñeca en este momento. Eso. También se puede hacerlo en staccato volante. Eso, para tener este staccato volante, necesitamos tener bien contacto con la cuerda y estar, en vez de la punta, estar en la mitad. Y después, más o menos, es el mismo gesto, solamente en vez de estar haciendo puro eso, vamos a agregar un poquito de verticalidad en la muñeca y mucha velocidad. Entonces, al principio pueden estudiarlo. Eso, y después agregar. Eso para que sea lo más flexible posible. Entonces pueden probar. Y es un tipo de arco en el cual no estamos, que sea el staccato aquí, allá o allá, para el staccato no estamos agarrando el arco fuerte, contractando los dedos sobre el arco. ¿Eh? Lo dejamos vivir su vida, solamente lo estamos paseando y usamos el índice. Entonces, que estemos aquí. Por fin, el índice ya está suficiente, es el peso que ponemos y aquí. Es la misma cosa. Entonces pueden practicar al principio de vez en cuando para sentir con bien este gesto de la muñeca. Eso. Para practicar el staccato volante, háganlo solamente sobre las dos últimas líneas para que el ritmo sea lo mismo y para que no sea demasiado complicado de cuerdas, de cambio de cuerdas. Eso, y así se pueden divertir con el estudio número 4 de Kreutzer.